うん。 Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al ciclo de conversaciones bajo el volcán. A partir del epígrafe o la frase de Federico Nietzsche, "Levantad vuestra carpa bajo los volcanes", el Centro de Estudios Públicos y el Teatro del Lago convocan a pensadores, científicos, artistas a conversar en el borde del peligro, del peligro en el sentido positivo, ese peligro que como dijo el poeta Lin nos salva. Esta tarde vamos a tener realmente el privilegio de conocer a un humanista que, ha hecho una, que tiene una trayectoria intelectual, de estudio, de trabajo, verdaderamente extraordinaria. Oscar Velázquez es filósofo, filólogo, traductor y nos va a llevar. De la, con la mejor mano y la mejor guía a encontrarnos con las fuentes de ese pensamiento de donde venimos. El pensamiento griego, los grandes, Platón, Plotino, Aristóteles. También hablaremos del teatro. En fin, la vida y el trabajo de Óscar Velázquez son absolutamente apasionantes. Invito a Óscar Velázquez a que me acompañe en esta conversación bajo el volcán. Óscar, por favor. Recibámoslo con un cariñoso aplauso. Siente, pues, está bueno ahí. Oscar, voy a partir, como siempre lo hago, con una cita. Y la cita que escogí es del poeta Federico Hölderlin de un poema que se llama Sócrates y Alcibíades. Yeah. Venerado Sócrates, ¿por qué siempre estás alabando a este hombre? ¿Acaso no conoces cosas más importantes? ¿Por qué lo miras con tanto amor arrebatado como si se tratase de un dios? El que piensa lo más hondo ama lo más vivo. La más amplia experiencia acaba inclinándose hacia lo mejor de la juventud. Y los sabios al final se posternan ante lo bello, dice Herdelin en Sócrates y Alcide. Esa es la primera. Yeah. Y la segunda, con la que vamos a jugar, es más conocida, es de Hiperión y Herdelin dice: El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Y cuando el entusiasmo desaparece, ahí se queda como un hijo pródigo a quien el padre echó de casa. Muchas gracias, Oscar, por estar aquí con nosotros, aquí bajo el volcán. Me parece excelente y muchas gracias por tu recepción y además un público que bastante, me parece bien. Yo creí que iban a venir no más de cuatro o cinco personas. Así que, así que me alegro mucho. Los que no vinieron se, se, la, se la van a haber perdido. Lo primero que quiero hacer un recorrido contigo, Oscar, y luego voy a comentarte las citas que acabo de leer es desde tu infancia. Eh, Arica y es de, tú has dicho por ahí que sientes que todavía en ti la influencia pacífica de ese clima subtropical cómo te marcó haber nacido o vivido una parte de tu infancia en Arica en, en el extremo norte de Chile cuánto te marcó cuánto te, te, te definió en los primeros pasos es cierto muchísimo no porque en realidad Estuve hasta los nueve años solamente, después nos venimos a Santiago por, por trabajo de mi padre. Pero la verdad es que, en primer lugar, el clima, ¿no? Eh, es, tengo entendido, porque así lo veía yo, los plátanos todavía crecen ahí, ¿ya? Pero en Iquique parece que ya no hay plátanos. <laughs> allá. Y además, que entre Arica y Iquique hay 400 kilómetros y tres o cuatro eh, quebradas, pero profundas, ¿no? que hacen que Arica sea un lugar absolutamente extraño a lo que propiamente Chile es en general. ¿ya? Ese clima subtropical como que me traspasaba un poco. Y recuerdo que uno de los, eh, por decir así, cuadros que me quedan de, de la infancia. Es que yo iba a jugar mucho con los amigos al, al morro, al morro Arica, que estaba bastante más libre en esos tiempos. Eh, y una tarde muy clara, diviso al fondo, muy lejos, por supuesto, a la cordillera de los Andes, y vi que las montañas eran azules. Yo estaba convencido que las montañas, por un tiempo, no eran azules. Porque, claro, la claridad de la atmósfera hacía posible ese espectáculo. Eh, pero es para decirte que de alguna manera eh, plasmó mi espíritu muy fuertemente. Oye, Oscar, y entiendo que te cuidaba Rita, que era de la localidad de Belén, en Putre, y que te cantaba cantos eh, de, de, de muy antiguos, digamos. ¿eh? Claro. Claro, eso es muy bonito también, porque el hecho de que, por decir así, por lo visto yo tenía, parece, una nana que se dedicaba más a mí, y justamente era, digamos, Aymara, y entonces esa relación, tanto es así que cuando ella tuvo su primer hijo le puso también Oscar, ¿no? ¿Ya? Entonces... Y, y yo habí, ahí me di cuenta de, de la fuerte relación que había tenido conmigo y, y yo con ella, ¿no? Eh, y justamente esa, esa crianza, por decir así, ¿eh? que de alguna manera compartía con mi madre, eh, Rita, eh, también fue una cosa bastante importante en mi vida. ¿eh? Oye, Oscar, y como Montaigne, a ti no te mandaron... A kinder y creo que en el primero básico o sea fuiste un niño libre que no sufrió la influencia de la escuela desde el comienzo no fíjate que yo no sé cómo me dieron permiso yo no quería ir me, no me gustó para nada el kinder entonces le pedí a mi mamá que no sigue yendo no y la verdad es que tiene que haber pedido permiso al papá porque si no ¿cómo? pero estuvo un año libre en realidad en casa iba al, digamos un patio grande una especie de digamos a ver las cosas a, a, no sé y resulta que otro, eh, digamos llegó el momento en que ya me dijeron tiene que ir al colegio y entonces tuvieron que ponerme en el segundo porque menos mal que me aceptaron ¿eh? me salté el primero ¿eh? Eh, todo eso ese, ese sabático infantil pero me, también me siento que después me he ido dando cuenta mejor de la importancia de, de esas actitudes que en algún momento tomé y que me sirvieron para toda la vida. Oscar, ¿cómo llegas al contacto con las humanidades? ¿Cuál, porque entiendo que entraste al seminario pontificio eh, a estudiar sí. cuando muy joven. ¿Cuándo se produce... La, la, la pasión por la humanidad, al punto de dedicarle tu vida a traducir del griego en manuscritos originales, ya hablar de eso, a Platón, a Aristóteles, eh, el, dedicar una vida a un trabajo que es arduo, riguroso, eh, eh, como el, el trabajo que tú has hecho, un trabajo filológico, un trabajo filosófico de, de profundidad. Pero ¿cómo nace ese contacto con las humanidades? ¿Cuál es el primer, el primer esplendor de esas humanidades? En realidad es una buena pregunta, porque... Eh, es cierto, recuerdas, antes eran seis años de Humanidades, que se llamaban, en, cuando yo estudiaba. Entonces, yo llegué al primer año, porque había estado aquí en Santiago por tres años en el Liceo de Aplicación, y la verdad es que yo creo que desde el primer año me apasionó todo lo que es las Humanidades. Eh, no fue de inmediato, pero a, a través del primer año de estudios, mis estudios de latín, latín me encantó como una lengua, de manera que ya a los 15 años ya estábamos leyendo Virgilio, por ejemplo. ¿eh? A los 15 años. A los 15 años, fíjate. Entonces, leer Virgilio en latín, no sé, a mí me creó una huella indeleble. Y. Eh, a Cicerón, ¿Eh? algunos de sus discursos, y ¿no? eran discursos políticos, uno aprendía muchas cosas ¿eh? a través de los poetas y de los prosistas latinos, y por eso que es un sueño para mí el que alguna vez se pudiera recuperar, que algunos liceos o colegios empezaran a enseñar, por ejemplo, el latín como una de las... Lenguas, eh, tal vez junto con el inglés o en vez del inglés o lo que fuera, ¿no? Porque realmente esa formación no es simplemente aprender un idioma, sino que es eh, empezar a entender un modo de vida que en el fondo está en la base de nuestra propia cultura. No es una cultura ajena, la empezamos a descubrir también ahí pero la descubrimos en su origen y por tanto en su, por decir así, en su mayor energía. Y ahora que hemos llegado ya a un tiempo en que hemos perdido energía en casi todo, es muy interesante poder descubrir el mensaje de esos antiguos hombres que hablaron esa lengua y que de los cuales descendemos nosotros. Se ha ido sacando el latín no solamente acá, claro. evidente, pero también en Europa. Donde se eh, y hay movimiento, hay gente que ha salido a la calle a protestar porque se sa han sacado algunas de estas lenguas clásicas. Ha habido manifiestos, ha habido sí. todo una, un movimiento de decir por qué perder esto, ¿no? Eh, eh, las consecuencias de perder esto. Eh, exacto, ¿no? Y después cuando me tocó ir a estudiar a Inglaterra estuve un largo tiempo, casi cinco años. Eh, pude ver que había colegios que enseñaban las dos lenguas, incluso el griego y el latín, eh, y generalmente esa gente llegaba a Oxford o Cambridge, justamente yo estudié en Cambridge, y eh, era interesante porque ellos también veía algo parecido a lo que yo había podido experimentar acá, y y generalmente sucede, según las estadísticas y todo, que esos estudiantes, claro que eran los mejores de Inglaterra, formaban parte del 2%, ellos formaban parte del 2% de los estudiantes en el, los colegios y todo. Pero en el trabajo de Inglaterra, la actividad comercial, política, el 50% pertenecía a esos alumnos, entonces eh, no deja de, de tener fuerza, o sea, los, el mismo Johnson, ¿no verdad? Él se estudió en Oxford tres el años, el en y de, claro, que se llama Classics, uh -huh. y eh, lo que hizo fue terminar sus estudios que los había hecho en el colegio, uh -huh. y entonces bueno, y no hizo nada más. Oye, Oscar, entraste, entiendo, al pedagógico, a la, a la Universidad de Chile. Sí. Y ahí te encontraste con algunos maestros. Eh, que mirado hoy con retrospectiva, uno se da cuenta lo, lo grandes que fueron, lo, lo, lo potentes y significativos. Y bueno, no, no son tan reconocidos en un ambiente más amplio, pero habría que recordarlos más. Ahí conociste a Adolfo Gómez Laza. Correcto. Él tiene que ver con el latín. Gastón Gómez Laza tiene que ver con el griego. Humberto Giannini. Aquí claro. tuve el privilegio de entrevistar con la filosofía medieval, Génaro Godoy y otros personajes que habían. O sea, había claro. en Chile un grupo de humanistas muy significativos que enseñaban en las universidades. Cuéntame un poco cómo era ese mundo y es, eh, lo que ocurría ahí en la Universidad de Chile en ese momento, en esa década. Sí, fíjate que yo tengo la certeza que de alguna manera, ¿no? Eh, eso de alguna manera ha declinado. Uh -huh. Esos profesores, por ejemplo, voy por el menos importante para mí en el sentido de maestro, pero también fue un maestro, que era General Godoy. En realidad él había ido a Italia, Roma, a estudiar ópera, a propósito de... Y justamente allá como que se convirtió al humanismo, ¿no? A las humanidades, y era después un eximio profesor. ...que yo me encantaba seguirlo... ...era profesor de historia antigua... Uh -huh. ...pero sabía de todo... ...de griego, de latín... ...de todas esas cosas... ...maravilloso... Eh, ...don Adolfo Gómez... ...que es el, el traductor del libro... ...que probablemente tú vas a mostrar posteriormente... ...realmente un maestro... ...yo decía pero... ...te prometo... Yo diría que si he conocido un genio en la vida, es él. Uh -huh. Pero como sucede en Chile, los genios pasan inadvertidos. Uh -huh. Porque no hay como la cultura para eh, desarrollar, para entender lo que significa esa genialidad. No hay recepción. No hay recepción. Uh -huh. eh, él es uno, el profesor de latín, pero ahí está traduciendo griego. Eh, maravilloso, porque él, voy a decir una cosa, no le gustaba hacer clase. Y cuando llegué yo, bueno, deseoso, pero don Adolfo, le decía yo, pero eh, los alumnos están esperando que usted vaya, etc. Pero ya, ya fue como el tercer año, ¿eh? que yo ya era ayudante de él. Entonces me dijo, ¿pero le ha visto las caras? Me dijo. La verdad es que yo no pude responderle. No, no tenía respuesta para una, para una frase como esa, ¿no? Y creo que le entendí. Porque él quería decir: Yo vengo a hacer clases a gente que quiere, está, quiere, está interesada en lo que yo estoy haciendo. Y si no hay interés, yo no hago las clases se le hicieron como tres o cuatro sumarios ¿Mm? en la universidad, porque no iba a clase cierto, en ciertos tiempos y probablemente porque había un curso que no le gustaba. ¿Ya? Claro, él se podía dar ese lujo, ¿no? Tengo mis manos acá, perdón, eh, el Prometeo encadenado que acaba de ser publicado por la editorial universitaria, que sí. es una joya, la obra de teatro de Esquilo, eh, traducida por Adolfo Gómez Laza. Y la edición del texto griego la haces tú. Sí, yo lo no... eh, es, Lo estuve leyendo, es una belleza. La traducción es magnífica no, porque no es eh, que... uno puede leerlo en voz alta e incluso podría eh, 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 representarlo. O sea, sería, estaría perfecto para ser representado no, yo pienso en, realmente. hoy día en Chile. Sí. Eh, eh, el trabajo que hay detrás de, de traducir Aquilo del original. O sea, es, sí. eh, es, es, una, es una tarea gigantesca. Eh, eso hizo Adolfo Gómez Laza. Y fíjate que para mí yo sentía que iba siendo formado, pero con cosas maravillosas como esta. Yo fui testigo de esa traducción. O sea, me comentaba lo difícil o este punto, esta frase. ¿eh? Eh, porque en realidad eh, tuve la fortuna de que él me tomara, digamos, por decir así, como un como un alumno especial. Me, yo fui su ayudante y, y la verdad es que eh, me invitaba a su casa, él, su familia. Yo era como parte de, del entorno familiar en un momento dado. Y entonces, eso que fuera comentándome la traducción esta, que además él murió a los 54 años de un ataque al corazón repentino. Y, eh, él realmente, eh, digamos así, lo escribió dos años antes de morir. Por eso yo tenía una copia, una de las dos copias originales, la otra la tenía el hijo mayor. Entonces, por eso yo quise rescatar eso. Y, y, ah. y, y, y a mí me, me impresionó la obra, el texto, porque es la historia muy conocida, el mito de Prometeo, ¿no es cierto?, el dios que le roba el fuego a los dioses, para regalárselo a los hombres. ¿no? Claro. Tú incluso lo comparas esto un poco con el mito del paraíso, el mito del Génesis, cuando, el, cuando la serpiente le ofrece eh, eh, la, el, la manzana del árbol del conocimiento. ¿no? Eh, eh, este acto generoso de amor por los hombres, prometeo que lo, lo, lo va a someter a un castigo terrible. Y ahí hay aquí un combate, que a mí me impresionó, entre dos tipos de dioses. ¿no? Eh, está en juego el ser humano y está en juego... Eh, la libertad de Prometeo. A ver, ¿qué, ¿Qué es lo que tú encontraste en este texto? ¿Qué es lo, qué es lo que más te, in, te impresionó? ¿Y qué es lo que nos trae, digamos, a presencia? Fíjate, Cristian, yo creo que esta es una pregunta difícil porque son muchas las cosas que la lectura del Prometeo trae a la mente, trae el sentimiento. Y, y claro, una de ellas, como tú bien dices, es esta lucha que yo lo pongo ahí en el prólogo, ¿no? O sea, en mi trabajo hice una pequeña, ¿no verdad?, eh, introducción, de alguna manera en honor a mi, a mi maestro, ¿no? Yeah. Y, en y en realidad eh, yo sentía que había una lucha épica, como quien dice, en los cielos pero que estaba repercutiendo en la tierra uh -huh. dos dioses como tú dices luchando un dios de la antigua generación los titanes uh -huh. y un dios de la nueva casa gobernante Zeus. por Zeus que era un, convertido en un tirano de los convertido niños. en un tirano aparece ahí así ¿eh? entonces eso Zeus el dios principal siendo representado ante 15.000 personas en el, en el teatro de Dionisio en, Dioniso en, en Atenas, porque ahí se representó, tratando al dios principal, venerado por todo, como tirano, es muy fuerte. Pero eso revela además lo que era la cultura griega, ¿no? una cultura que sabía criticar pero incluso dentro de eso respetar también aquello que se criticaba, ¿no? Porque indudablemente Zeus seguía siendo respetable y al final es el que manda, ¿no? ¿Es posible leer un fragmento en griego para escuchar eh, la música, la sonoridad? Eh, sí, yo creo, por ejemplo, hay uno que es muy bonito, que creo que es el, el, el verso 50. Eh, eh, Para que escuchemos. Sí. No, pero velo ahí, pero donde dice, oh divino éter, eh, en el cuando sector. empieza Prometeo, porque en un momento dado a él lo dejan encadenado junto a una roca por haber hecho lo que hizo. ¿Qué hizo? Regalarnos el fuego. Pero ¿qué fuego? No el fuego que incendia los bosques, sino regalarnos el fuego de las artes, el fuego creativo, creador, ¿eh? y entonces ahí él solo cuando se van los tiranos que le traen, que le ponen las, las cadenas, entonces dice: Oh Dios, hay, ver, caita caíta y no hay pota monte pegón Pontion tequimaton anerith gelasma. Caetón Panopter tierra madre de todo. ¿no? Está invocando a todos los dioses antiguos. ¿eh? Y después dice: Caetón el Panopter Cicloneliu, el círculo omnividente del sol. Kaiton Panopter Cicloneliu, caló, os invoco. Te dije ya. Y verse Moya proceón vasco, ceos. Ved cómo yo sufro por causa de los dioses, siento yo un dios. Uh -huh. Ahí está todo... La... Qué el impresionante pro... ese drama cósmico que se está jugando ahí, ¿no? Se está como. jugando también el destino del ser humano. O sea, es un tema teológico, profundo, metafísico. Eh, eh, que tiene que ver con la historia del hombre, el hombre y los dioses. O sea, es, lo que está en juego en este drama es impresionante. Y escucharlo en griego, además de memoria, el profesor, es, es más impresionante todavía. Yo creo que están todos boquiabiertos. Vamos a aplaudir esta maravilla que escuchamos. Y yo le iba a pasar el libro para que lo leyera. Yo como que ya sabía el libro. La maravilla del, 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 de, de, del griego... Eh, bueno, tu historia eh, eh, con el griego, con el latín, tú, tú en el fondo has tenido dos vertientes. Alguien ha dicho que tú eres el, 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 el filósofo de los filólogos y el filólogo de los filósofos. Ah, bueno, todos más o menos sabemos, tenemos una idea vaga de lo que es ser filósofo, pero a lo mejor no todos tienen idea de lo que es ser filólogo. Y sería interesante que nos dijeras la filología y luego hicieras una pequeña relación ¿eh? entre filología y filosofía. Eh, eh, ¿Cómo bailan las dos y cómo, cómo han bailado en tu propia vida, digamos? Claro, claro. En realidad, la filología, a veces es denotada un poco, ¿no? Mm. Es literalmente el amor por la palabra. Filos logos, mm. amor por la palabra. Pero es una, por decir así, eh, especie dentro de la literatura, dentro de la, que, que parte muy fuertemente, especialmente desde el Renacimiento. ¿Qué significa esto? Eh, que la filología literalmente es la interpretación de los textos escritos, no de los no escritos, y por tanto es el estudio sobre todo de la literatura desde el punto de vista de lo que está escrito y por tanto... Eh, tiene que, el filólogo clásico tiene que estar preparado en griego y en latín. Esa es la filología clásica. Mm. Y generalmente la filología clásica está de alguna manera en la actualidad inmersa junto con cualquier tipo de interpretación de, la, de, de obras escritas de la antigüedad. Mm por tanto, la filología no tiene que ver simplemente con la filosofía, sino que con toda obra escrita. Mm. por eso que hay una filología castellana también, etcétera. ¿no? pero esta eh, tiene esa gracia y además tiene acumulada una riqueza enorme porque sobre todo en europa, desde el renacimiento, en italia, en españa, en francia, en alemania, en inglaterra, se cultivó, se ha cultivado hasta hoy y se ha, creado, se ha creado todo un acervo de información muy interesante. Y entre paréntesis, ¿no es cierto? Para que quizá nuestros amigos aquí también entiendan un poco que es un filólogo. Eh, Nietzsche es el típico filólogo. Sí. Él era profesor de griego. ¿eh? Y. Eh, y se preparó para eso, para hacer, y yo eh, con, con Renato Cristi publicamos, primero en inglés, pero después en castellano, la traducción, yo del latín, de la primera obra de Nietzsche. La primera obra de Nietzsche fue escrita en latín, a los 18 años. O sea, esas cosas, digamos así, muchas veces no se saben, ¿no? Pero yo creo que gran parte de esa... Furia volcánica, tan hermosa, digamos, tan interesante de Nietzsche, de alguna manera lo, la bebió de los griegos sobre todo, ¿eh? y que de alguna manera la traspasó a la filosofía. De, sacó lava del Etna. ¿Verdad? Sí, eso es, ¿verdad? Sacó la lava de ese volcán. ¿eh? Claro, ¿eh? ya que estamos ante volcanes. Sí. ¿eh? Eh, tú entiendo que en Inglaterra conoces otro gran maestro, estoy saltando. Me, eh, aspectos biográficos que son muy entretenidos e interesantes. Además, Oscar, eh, eh, aprovechando los sabáticos que le daba su su, Yo su el máximo de los contrato sabáticos. de profesor, eh, durante muchos años viajó a Argentina, estableció vínculos con Italia, con Inglaterra, con, generando un diálogo entre estos humanistas y biólogos de, de distintas partes del mundo. Ahí conociste un profesor, y esto me interesa particularmente, eh, Gerard O'Dayle creo que se llama, que es sí. experto en plotino. Exacto. Eh, y quiero, antes de, de, de que me hables de él, porque me interesa saber cómo fue cómo te marcó tu relación con él, tengo aquí en mis manos un libro de, precioso de Pierre Jaot que se los recomiendo, que era analista francés, Plotino o la simplicidad de la mirada. Eh, y, y voy a leer una cita de Plotino. Magnífico. Regresa a ti mismo y mira, si aún no te ves bello, haz como el escultor de una estatua que ha de salirle hermosa. Quita, raspa, pula y limpia, hasta que hace aparecer un bello rostro en la estatua. También tú quita todo lo que sea superfluo, endereza todo lo que sea tortuoso, limpia todo lo que esté oscuro, abrillántala y no ceses de esculpir tu propia estatua, hasta que resplandezca en ti el divino esplendor de la virtud, hasta que veas la sabiduría en pie sobre su sagrado pedestal. ¿Ha llegado a esto? ¿Has visto esto? Si ves que te has convertido en esto, convirtiéndote tú mismo en una visión al adquirir confianza en ti mismo y ascender hacia lo alto, al tiempo que permaneces en este mundo sin necesidad ya de quien te guíe, entonces fija intensamente los ojos y mira. Es impresionante. 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 Es impresionante. Eh, Sí. Aquí tenemos la oportunidad de que alguien nos guíe hacia Plotino, brevemente, porque obviamente que te podríamos pasarnos horas hablando de Plotino. ¿Quién fue Plotino? ¿Qué te, ¿Qué te interesa de él y por qué es tan importante y ha deslumbrado a tantas personas? Hay una poeta cubana, eh, cuyo Bien. nombre no recuerdo la que ganó un premio hace poco, que tiene un precioso poema, que también se deslumbró con Plotino. Plotino. Eduardo Anguita, poeta chileno. Cita el fragmento de las eneas de Plotino. Hablemos de Plotino y de tu relación con Plotino y cómo llegaste a él, etcétera, etcétera. Oye, es que, ¿sabes? Yo no lo confieso mucho, pero la verdad es que Plotino es mi filósofo favorito. Ajá. Pero lo respeto tanto que hasta hoy no he sido capaz de escribir, digamos, una línea sobre él. ¿ya? O sea que, porque siento que que no estoy capacitado para hablar de él. Eh, ahora bien... Pero dime, eh, ¿quién era? Para ay, ubicarlo. Jorge, no no ya, es qué bueno, porque es parte del... Lógico, de, de los, esa es la materia que se resiste. Materia, claro. <laughs> claro, no, ¿verdad? Y, y nos no está diciendo que el agua, ¿no? El elemento primordial, ¿no? Sí, claro. Claro, pero fíjate, incluso, perdón, pero no, no quiero hacer un show... Pero la, la primera frase dice, como dice? Vuelvete hacia ti mismo. ¿ah? Dice, regresa. Él regresa. Regresa a ti mismo y mira. Si claro. aún no te ves bello, haz como el escultor de una estatua que claro. ha de salir hermoso. Fíjate que me impresionó tanto eso que me acuerdo, perdón, en griego, ide a anage proseuto. Incluso dice, sube hacia ti mismo. Kai ide. Y mira, qué bonito eso sube hacia ti mismo. ¿eh? Claro, es, una, es un asunto, eh, digamos, porque el griego tiene esa gracia ¿no? de, de ser además muy físico, muy descriptivo en con sus, con, eh, sus maneras de, de, de hablar, el, el idioma mismo. ¿no? ¿Por qué ese respeto tan grande a Plotino que acabas de decir? Oye, es que, ¿sabes? Yo siempre sentí que Plotino, de alguna manera había entrado en una grieta en profundidad de la realidad que a la cual no era fácil llegar y que tenía que ver con justamente con lo que en el fondo era la filosofía uh -huh. que detrás de lo que llamamos filosofía había un misterio eh, por decir así tan profundo que que de alguna manera él nos dice cómo es. Él bajó a ese o subió a aquello, ¿eh? a, a ese. Eh, te voy a contar una cosa personal, anécdota. Yo hubo un momento que la verdad es que eh, preferí no hacer unas clases después, de, eh, no hacer clase de Plotino, eh, porque dos veces, en realidad, que estaba haciendo clase de Plotino, había algo mientras estaba haciendo la clase que, por el hecho de haberla preparado mucho y haber leído los dos días anteriores, eh, me produjo tal, tal asunto así en la mente que tuve que irme de la clase. Simplemente no, claro. Pedí disculpas, porque, porque además, después de un rato de, de mudez, porque, porque no pude hablar, digamos, ¿no? eh, hay algo que, que digamos, que, que plotino, porque los grandes filósofos, creo yo, esa es la grandeza de los grandes filósofos, es que descubren una verdad, una sola, una verdad que toda la vida ellos... Van, se van a dedicar a, a tratar de explicarla. ¿Descubren una verdad o son poseídos por esa verdad? ¿O la verdad los descubre a ellos? Bueno, en el caso de Plotino lo vemos claramente que parece que fue poseído por esa verdad. ¿eh? Uh -huh. Claro. ¿Y cuál era esa verdad? Bueno, es que justamente es lo que parece misterioso y que probablemente sigue siendo, y también para mí, ¿no? Va, estoy metiendo. Uh -huh. Entonces, eh, pero yo creo que tiene que ver con. Bueno, el, el, la filosofía occidental siempre ha tenido que ver con el ser y qué es la realidad, uh -huh. lo más profundo del ser. Uh -huh. Pero resulta que la filosofía de Plotino, como también la es la de Platón, pero, pero Plotino hace de eso su, una filosofía nueva y mucho más, mucho más completa de esa intuición de Platón. ¿Qué sería eso? Que la búsqueda de la realidad y del ser conduce al encuentro con una realidad que supera el ser y la realidad. y por tanto, esa realidad pasa a ser tener la categoría prácticamente de lo innombrable y de, y de lo imposible de decir. o sea, que lo, lo ha... indecible. Lo indecible, ¿por qué? Porque la palabra está a la altura de la realidad, está hecha el, el logos para la realidad. Pero cuando tú llegas a algo que supera la realidad, la palabra ya no te sirve o te sirve apenas. Entonces, ¿qué es lo que ocupas tú? Y por eso es el, el maravilloso Plotino y Platón en ciertos momentos lo hace: la alegoría, uh -huh. ocupa la, la palabra poética. Uh -huh. ¿Ya? para poder expresar lo que en realidad supera a la palabra. ¿Hay alguna anécdota que se sepa, porque claro, no hay biografías exactas de estos personajes, lamentablemente, alguna anécdota o historia que sea interesante eh, compartir aquí sobre Plotino y que refleje algo de él? Bueno, eh, en realidad hay una vida de Plotino, uh -huh. de alguien que lo conoció, que fue amigo de él, que vivió, eh, porque Plotino eh, era... Eh, había nacido en egipto en el egipto griego ¿no? en esos años eh, eh, egipto el egipto de las ciudades hablaba griego y el egipto del campo el copto que era la antigua lengua griega. Egipcia que ya quedaba la última parte. Como, Perdón, y tú creo que tú te dedicaste a estudiar coptos, ¿verdad? Eh, mira, estudié un poquito, pero en realidad no, esto, esto era simplemente eh, casi para ver algunas cosas, ¿no? Ajá, ¿ya? De repente me meto así, y Egipto, egipcio también para ver algunas cositas, pero, pero después uno, eh, como no tiene maestro propio, entonces le, es muy difícil, ¿ya? Pero fíjate que, que eh, o sea, un egipcio que además por azares del destino llegó a Roma porque era de familia senatorial, y llegó a Roma, y en Roma hizo su, todo su trabajo intelectual. Entonces, eh, ese, ese plotino, digamos así, eh, por decir así, se dedicó eh, toda su vida a tener... Clase, hacer seminarios, pero dentro de su casa. Uh -huh. Tenía una casa, parece, muy amplia, uh -huh. porque era un hombre de fortuna. Uh -huh. Y entonces eh, Porfirio también vivió ahí un tiempo, tuvo creo que cinco uh -huh. o seis años, y escribió una, una biografía. El problema es que generalmente escriben cosas medias anecdóticas, uh -huh. pero hay una que yo creo que es interesante, es la de la entrevista en el Iseo, Iseo de Roma, o sea, era un templo a la diosa Isis uh -huh. de Roma. Uh -huh. Entonces, alguna vez lo invitaron al templo. Entonces, él decidió ir. Y, y, y dice que ahí hubo una aparición. Eh, ah, porque lo invitó un sacerdote egipcio de, de Isis para entonces ver, eh, digamos, hacer una exhibición como mágica, de magia. Entonces, eh, invocó a, digamos así, al ángel, si se quiere, protector de, 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 de Plotino. Y entonces Porfirio cuenta que, que todos quedaron demudados porque en vez de aparecer este daimon, mm -hmm. Apareció un Dios. Entonces, como revelando que en realidad Plotino había llegado a una categoría superior de conocimiento. Qué impresionante. Qué impresionante. Escucharíamos pues, quedarnos una tarde entera hablando de Plotino, pero, pero tenemos que seguir caminando en este recorrido fascinante por los secretos, los tesoros que tú mismo has hablado. Tú has dicho que todo este mundo clásico tiene tesoros que son importantes transmitir a las nuevas generaciones eh, para este tiempo presente o para el tiempo que nos toca vivir y el que viene. ¿Por qué son tan importantes esos tesoros? Sabe, yo creo, en primer lugar, principalmente, porque esos tesoros tienen que ver directamente con nosotros. Eso es, es decir, no son, como quien dice, la historia de Egipto. Mm. No es, la, ¿no es cierto?, la, las momias, mm. sino que... Esto es una realidad que está presente en nosotros con la pena de que generalmente no tenemos idea que también vive en nuestra cultura. ¿Eh? Y en la medida, por ejemplo, que Europa mantiene alguna relación con esa cultura, eh, mantiene relación también con la gran cultura occidental. Uh -huh. Entonces, yo digo, es muy importante, es, es en realidad la presencia de lo que nosotros somos o de lo mejor porque lo bueno es que lo malo fue quedando como en el camino filtrado uh -huh. y quedó probablemente en la mejor de su literatura etc. ¿Ah? Eh, entonces yo creo que en primer lugar por esa esa sería para mí la razón principal ¿Ah? ¿Ya? pero tú que, creo que querías que, que un poco describieras. no, que, ¿no? Pero no te fijas a yo, yo claro, no es cierto. Yo creo que ahí está un poco el, el mm. gran eh, el gran valor que tienen estos estudios esta, o la presencia de, de lo clásico en nuestro mundo. ¿Eh? Eh, Oscar, bueno, no hablamos del profesor de Plotino, de Gerard Daly. Ah, ¿Quién claro. fue él y cómo cuál fue tu relación con él? ¿Qué te qué te qué te, qué te regaló él de alguna manera en ese sí. encuentro? Pero muchísimo porque en realidad Gerard Daly que era un hombre bastante joven, yo hace muchos años que pasó esto, ¿no? Eh, llegué a Inglaterra, primero un poco, en esos tiempos no había becas ni nada de estas cosas que hay ahora. Y fue una beca que, no sé, extraordinaria, de la católica y de la chile, que se juntaron, hubo una cuestión ahí, y entonces resulta que llegué allá en el mes de mayo, además cuando no hay cursos, no hay inicios, de, ¿Sí? empiezan en octubre, en septiembre. Entonces, eh, buscando, allá empecé a buscar y me encontré con lo que yo dije: esto es, todo lo que, es lo que yo quiero estudiar. ¿Dónde? En Lancaster, en el norte de Inglaterra, en una universidad nueva, ¿eh? y que eh, había un Master of Letters, que diga: no, un Master of Arts, pero que era. En Clásics, uh -huh. y que decía, estudios, Platón, Aristóteles, Plotino y San Agustín. Uh -huh. Bueno, dije yo, pero esto es. Entonces me conecté con ellos, me invitaron para allá. Fíjate que quizás hay buses más rápidos ahora, pero me, se demoró, me fui en bus ocho horas uh -huh. en llegar allá al norte. Entrevista, pero yo me fui un día antes, porque dije no voy a llegar. Entonces, eh, una entrevista, ya, perfecto. Y sabes que resulta que era el primer año que sabría ese máster. Y resulta además que parece que, como era el primer año de una universidad muy nueva, yo fui el único alumno. <laughs> el único alumno. Pero qué privilegio. Qué privilegio, todos los profesores, porque los ingleses son muy serios. Me tocaba la clase, pero nunca, siempre estaban ahí atentos, porque nunca faltaron a ninguna clase. <risa> <risa> nunca. ¿no? Pero, eh, yo decía, pero qué maravilla. Yo decía, ser el único alumno y además tener este privilegio enorme. Entonces, fíjate que ahí a Gerard, que venía llegando de, creo que a Innsbruck, y que se había doctorado, siempre me olvido el apellido, no me acuerdo en este momento, del, del plotiniano más importante de la época, uh -huh. de lengua alemana, y venía doctorado en plotino. Uh -huh. Y yo tuve entonces el privilegio de tener un año entero, a ese profesor para mí, claro que me hacía estudiar, pero no, no te imaginas, porque él iba con su con su plotino en griego, no tenía ediciones bilingües, nada de eso. Y empezaba. Ya, entonces para la próxima, la aneda quinta, no sé cuánto. Ya, porque además me dio, un, eso sí, un, una lista de cuáles eran las enedas que iba a pasar. Pero entonces toda la semana yo tenía que estar preparando esas eneas en griego para poder. Uy, no, es que espléndido. Uh -huh. Y además nos hicimos muy amigos porque, claro, un hombre joven que se había casado con una viuda de tres hijas mayores ya. De <laughs> risa porque siempre esas hijas que tuvo él ahí no tuvieron ese, el matrimonio que. Y después, cuando ya yo volví, años después. Ellos se fueron a Francia cuando jubiló con su señora y venía vivían en un chato bien bonito porque parece que tenían alguna fortuna y me alojé unos días con ellos en el castillo, en el castillo. hablando de Plotino Oye, sí, es que una, son cosas que uno dice pero cómo pero así fueron ya eh, la fortuna de alguna manera produjo esa gracia y qué dices tú ya porque claro, estamos con Plotino, que claro, entonces él me formó. Hasta yo diría hasta el día de hoy que me queda esa cosa, ¿ya? Es que eso es lo importante, fíjate, yo creo que la educación universitaria ha perdido esa relación del alumno profesor, ¿eh? mm. 60 alumnos que llegan porque la universidad necesita plata mm. y no importa si se van 30 después porque ganó para ser O hay una carrera de literatura con cinco alumnos y la cierran. Y por una la mantenían con el profesor. No, es que eso eso es que es impresionante, ¿no es verdad? ¿Ya? Entonces, eh, entonces, Gerard, justamente, claro, era tan, es tan, digamos, todavía sigue editando libros. También se dedicó a San Agustín, también me hizo clase San Agustín, pero ya un grupito de cuatro o cinco que, que venían del, del bachillerato. Mm. Eh, él, eh, así que tiene libros sobre San Agustín sobre y sobre Plotino. Y yo tuve la suerte que después, años después, en la Católica, cuando era decano de la facultad, lo pude convidar un mes a hacer clase. Pero no a los tantos los estudiantes, le daba conferencia. A los profesores vino a hacerles clases de plotino por un mes a los profesores, para desarnarlos un poco a ellos, no, 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 <laughs> para desarnarlos. Claro, no a no los, no los alumnos. ¿ya? Así es que, eh, claro. Es verdad que tú tuviste un proyecto que no se realizó en la universidad, que le propusiste, no sé si al rector o al decano. De, de, de comprar un terreno en el campo y de alguna manera hacer algo parecido a lo que había hecho Aristóteles, que tenía su liceo, eh, eh, o, eh, digamos, o Epicuro, que tenía su jardín, o sea, una especie de lugar natural donde se fuera a conversar de filosofía. Cuéntanos de ese proyecto que me pareció muy, muy potente, muy hermoso. Oye, yo creo que todavía está de alguna manera vigente, ¿eh? pero lo que sucede es lo siguiente, que cuando era justamente decano fue por casi siete años. Después salí desastros desastrosamente de ahí, tuve que renunciar y, eh, digamos, <laughs> claro, pero pero en realidad pude hacer muchas cosas y, y hubo oh, buenos, buenos tiempos, ¿no? Buenos tiempos. Eh, entonces al principio sobre todo y siento yo también bastante amigo de Don Juan de Dios Vial Correa porque lo conocía de antes, ¿no? Incluso yo lo había convidado a mi casa porque estábamos en un asunto del latín, justamente, porque él, él, le, él le encantaba Virgilio. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, en mi condición, aprovechando eso, y además porque yo conversé mucho con los estudiantes de ese año, y estaba todos muy entusiasmados, que le dije lo siguiente, muy concreto, él era médico, además, le dije, bueno, la Facultad de Medicina tiene un hospital clínico. Bueno, por ejemplo, la Facultad de Agronomía tiene un fondo. Y yo quisiera que Filosofía tuviera un jardín, justamente, uh -huh. ¿ya? que pudiera tener dos lugares, así como eh, Medicina tiene su Facultad de Medicina y su Hospital Clínico. Claro, eh, filosofía tuviera su facultad de filosofía donde se enseña filosofía, pero además se enseñara filosofía como se enseña medicina clínicamente, o sea, clinic en griego significa cama. El hospital que el médico aprende que hay enfermos en cama, ¿no es verdad? Y los ve. Ahí, ¿eh? Bueno, el filósofo, o sea, el que estudia filosofía, que aprenda también no solamente en la sala de clase de filosofía sino que aprenda como lo estamos haciendo nosotros en la conversación en el diálogo en el diálogo en, en seminarios que puedan durar todo el día un seminario de un día y pero tendría que, tendríamos que tener un lugarcito de alojamiento también algo así te fijas pero un jardín ya entonces esa era básicamente mi idea. ¿Eh? Tengo en mis manos el Alcibiades, que algunos dicen que es la mejor traducción del griego que se ha hecho de sí. Alcibiades, eh, traducida por Óscar Velázquez. Tengo la Politeia, un estudio sobre la República de Platón, interesantísima ya vamos a ver por qué y muy actual. El Banquete. Que es uno de los libros, creo, más bellos. Sí, sí. Como lector ingenuo y yo de filosofía, los libros bellos de Platón. Sí. Y tenemos este libro menos conocido por el público más amplio que estilo, claro, pero un libro sí. extremadamente importante, también traducido por Oscar Velázquez. ¿Cómo te encuentras, o sea, cuándo y cómo nace tu pasión por Platón? Eh, yo creo que fue relativamente temprana, en, no en, la, en el colegio, por supuesto. Pero sí en la universidad, porque ahí vino el otro maestro que es Gastón Gómez Lázaro, hermano de, de Don Adolfo, que era el profesor de griego y además profesor de filosofía antigua. Uh -huh. eh, y empecé a estudiar Platón y lo encontré maravilloso, interesantísimo. Me parecía muy interesante el sistema dialógico que tiene, ¿no? que justamente, ¿no es cierto?, tú eres uno de los que grandemente ha rescatado el, el diálogo en, hablando sencillamente conversación. Claro que una conversación guiada hacia algunos objetivos. ¿no Humberto Giannini hace una distinción en, eh, en su libro La arqueología de lo cotidiano entre diálogo y conversación, porque el diálogo va detrás de un objetivo, en cambio la conversación es, es abierta. Y puede Exacto. llevar a cualquier lado, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces había ya. ¿Por qué? Porque estaba en la búsqueda de una verdad. Uh -huh. ¿No es cierto? Por ejemplo, la Politeia, que es el nombre griego de república de Platón, es constitución política. Mucha gente lee de Politeia y dice, bueno, dice mejor dicho, dice, ve República de Platón, pero no se le ocurre bien. Que detrás de eso hay un proyecto nada menos que de constitución política. Mm. Es la constitución política de un filósofo que la escribe en la época de Platón, o sea, Platón. ¿eh? Entonces, todo eso eh, de alguna manera eh, me, fue haciendo, me fue haciendo entender que Platón era muy vigente, digamos, y un filósofo muy profundo. A propósito del diálogo, aquí en el prólogo de El Alcibíades, tú hablas de que hay dos diálogos en el fondo. Uno es el diálogo con el otro, pero están unidos. ¿eh? Y otro es el diálogo con la propia alma, claro. o el diálogo interior. A ver cómo se cruzan estas dos formas de diálogo en, 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 el, en el mundo platónico. Eh, antes te quisiera decir que eh, uno ve muchas veces por qué la gente no sabe dialogar. Uh -huh empezando por los políticos, uh -huh. les cuesta mucho, uh -huh. eh, porque probablemente he pensado, a propósito de lo que tú me estás preguntando, de que no tienen diálogo interior, uh -huh. tampoco. Uh -huh. Es decir, para poder dialogar, en primer lugar, hay que haber aprendido a dialogar consigo mismo, uh -huh. ¿verdad? Entonces, hay, fíjate que muy bien, tú... Pusiste, como siempre, muy juiciosamente, Cristian, el, el dedo en la llaga, por decir así. Esta obra, la civilidad, por eso me interesó a mí, es, de hecho, en el fondo es la expresión, la defensa de Platón del diálogo, del diálogo socrático. O sea, la obra es que concibe él que es el diálogo, ¿ya?, y entonces ahí hay una famosísima, eh, digamos, escena, y perdona que me vaya un poco para ese lado, de dos ojos, dice, porque uno piensa el diálogo interior y habla, se habla de la introspección. Y claro, introspección es como si uno cerrara la puerta, quedara todo oscuro y penetrara en sí mismo. Pero Platón dice, no, la introspección, la verdadera introspección, o sea, el verdadero diálogo comienza, mejor dicho, el, el diálogo conoce del conocer, parte del conocerte a ti mismo, por tanto, de esa introspección, ¿no es verdad? Pero ¿cómo se conoce a sí mismo? Es el diálogo sobre el conocerte a ti mismo, el alchidía. Entonces, uno dice, se conoce a sí mismo como... La imagen es preciosa, de un ojo mirando a otro ojo. Uh -huh. Entonces, en esa relación, o sea que para poder conocerse uno a sí mismo, paradójicamente, uno tiene que salir de sí mismo, uh -huh. pero no para cualquier parte, sino que salir al rostro de otro. Eso para mí es fantástico. Eso es impresionante, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, cuando en, 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 la, en la introducción tú dices, se ha distinguido entre lo, entre lo mismo en sí mismo y cada sí mismo, y se explica que de ahí proviene la conversación entre ambos, que se realiza haciendo uso de las palabras con el alma hacia el alma. ¿Qué es eso? Es en el sentido que, por supuesto, uno conversa mucho con los demás durante el día, o durante, pero la, lo que llamaríamos el diálogo, como lo pensaba, el diálogo filosófico, socrático, eh, de alguna manera es una instancia superior y que solamente se logra cuando ha habido re realmente un encuentro de uno consigo mismo en primer lugar, es decir, el de, descubrir quién soy yo de alguna manera. No digo que todo, pero que, quién soy, dónde estoy parado, por decir así. Y para eso tengo que hacer antes, previamente, esta búsqueda a mi alrededor de el ojo que me va... El otro ojo privilegiado que, que probablemente me va a inducir a verme a mí mismo. Dice algo muy interesante: uno le llama pupila, y tú sabes por qué la pupila, pupila, es una pequeña, es una muñequita. Uh -huh. Porque cuando uno mira así muy cerca, ve al otro lado de uno mismo, en un espejo, una muñequita, uh -huh. como daba vuelta, ¿no verdad? Entonces la pupila. Eh, indica, digamos así, eh, la, el alma del otro. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, no toda pupila te induce a ti a verte a ti mismo en el otro. O sea que dice, en, el, en ese espejo, dice Platón, uh -huh. te verás a ti mismo. Uh -huh. Pero ¿dónde? En el espejo de ese otro que uno privilegia. ¿Ya? Entonces, de ahí partiría todo el proceso. O sea, es un, un proceso que va hacia adentro, hacia afuera, ¿no es cierto? Exacto. Eh, eh, que, y, y que después vuelve. Y que después regresa. Regresa ¿no porque lo importante es que tú te conozcas realmente y te enriquezcas propiamente tal, ¿no? ¿verdad? Vamos al banquete. Ah, Una pero, joya. Mejor, un banquete, sé. ¿no es cierto? Veo que tienes la edición antigua, la edición te la antigua. voy a regalar después la otra porque yo la saqué, porque había que volver a revisar. A mí me gusta revisar algunas veces los libros y, y, y resulta que después casi un tercio más lo repito, o sea, lo, lo, lo mejoro, trato de mejorar y, lo, y creo a veces otro libro. Eh, ¿Ah? O sea, o sea, este libro casi ya no, no debería leerlo. Leer. Sí, yo creo que sí. Se lo voy a, ¿ah? O sea, ya sí, partí sí. mal ya. Sí, ya partiste mal. Partiste oye, mal. Eh, a mí siempre me ha impresionado no, la ley. Mal le... que no comenzaste con el banquete, porque ah, no, había partido peor. Ah, pero, pero, bueno, pero, pero, claro. oye, en una lectura ingenua o de lector ingenuo eh, del banquete, que me deslumbró cuando lo leí, primero esta escena de que van llegando todos, porque... Eh, es, es como una obra de teatro, eh, finalmente, sí. la filosofía de Platón. Eso es lo que a mí me, me sorprende, ¿no es cierto? Sí. Tan distinta a la filosofía que se escribe ahora o los grandes sistemas filosóficos. Eh, aquí es encuentro, diálogo, personas que llegan a un lugar, a una casa, hay una comida. Estoy simplificando. Claro. Eh, Sócrates que se para en, en un momento antes de entrar y queda como mirando hacia el horizonte, lo que me acuerdo. Comentan claro. los discípulos, lo dejan ahí, entran. Eh, bueno, y alguien. Plantea, no sé si el juego o, o, o el propósito de ese encuentro, que es entender qué es Eros. Nosotros diríamos qué es el amor, ¿no? Claro. Pero vamos a aclarar si es lo mismo o no. Eh, y empieza uno a ver desplegado a distintos personajes, cada uno dando su teoría su visión de lo que es el amor. Claro, son Sócrates, siete. Son siete discursos. Siete discursos. Y, y Sócrates, que es el maestro, que supone. Esperando, o sea, escuchando todos estos discursos, al revés de alguien que se cree dueño de una verdad y que la impone, dice: Esto es el amor. Y espera, yo creo que recoge, y luego lanza esa cosa fantástica en que habla de una mujer, una sacerdotisa, media misteriosa, que es diótica, bueno, y ahí uno empieza a volar. ¿no? Claro. Eh, eh, a ver, háblanos un poco, qué es, ¿cuál es el tesoro que hay en este libro para nosotros, para Occidente? ¿Qué tesoro dejó Platón aquí? Eh, que tenemos que, que, que inevitablemente recuperar ¿Ah? eh, cierto ¿eh? porque en realidad el eros propiamente tal en griego significa eh, es el amor que puede perfectamente incluir digamos así la sexualidad uh -huh. o sea es el es el amor en un sentido amplio eh, que incluye toda la realidad del hombre, el ser humano. ¿no? Eh, por tanto, ya desde el principio uno tiene que estar preparado a ver que, que es un libro que trata de una diversidad de posibles temas dentro del eros. Uh -huh. Y por eso, muy inteligentemente, Platón crea este banquete, que son primero cinco opiniones sobre el eros, la sexta es la de Sócrates y la séptima que viene a perturbar todo, la de Sibíades. ¿Quién está borracho? ¿no es claro, o embriagado. Embriagado además vestido de, con lo, dice ahí en el, en el diálogo, con los atuendos de Dioniso, uh -huh. porque venía de una farra anterior. Ajá. Y llegó allá borracho <laughs> al final, ¿ya? pero a revolver todo, porque así era el ideas revolvía todo. La política, porque fue un político muy importante, revolvía todo. Y entonces tú dices que. ¿Cuál es el tesoro que está en el fondo de este libro para claro, ti? En primer lugar, fíjate, no es menos, creo yo, pero, pero en realidad eh, a veces no se hace notar que Platón dijo, ¿cómo puedo hablar yo de Eros sin poner mis propias opiniones? Pero lo que voy a hacer fue, al poner a siete, eh, era poner un abanico de distintas opiniones sobre el amor. ¿verdad? O sea, que incluye todo, por decir así, lo que... Lo que llamaríamos ahora la opinión pública, la gente como concebía en su tiempo el amor. Gonzalo Rojas tiene un poema que viene aquí, obviamente, que dice: ¿Qué se ama cuando se ama? Esa es la, la, la pregunta platónica. ¿verdad? ¿Qué es lo que aprendimos del amor que no sabíamos antes eh, de este libro? ¿Qué aprendimos con Platón? Eh, ya la preguntita. Tú haces preguntitas, ¿verdad? Como diría Nicolor Parra, preguntas a la hora del té. Claro que esta sería la hora claro. del banquete, del vino. Necesitaríamos no si... un poco de vino, yo creo. ¿eh? Claro, no sé si fue una pequeña venganza tuya a propósito de que está, habías leído una edición antigua, ¿no? Eh, no claro. claro, ¿cómo.? Fue la devuelta, te la devolví. Claro, ¿eh? claro, ¿cómo Cristian va a estar atrasado en una cuestión? ¿te fijas ya? Claro. Fíjate que, eh, eh, no sé si la puedes repetir. La pregunta, el, 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 el Gonzalo Rojas tiene este poema, que esa pregunta digamos, claro. que viene de Platón, ¿qué se ama cuando se ama? Eh, podemos responder la pregunta, te la voy a hacer de otra manera, podemos responder esa pregunta leyendo este libro y es decir, ¿qué sabíamos antes del amor? Cortito nomás. Claro. Pero ¿qué sabemos con Platón? ¿Qué aprendemos con Platón en este libro sobre el amor? O sobre eros, la palabra correcta sería eros, ¿no es cierto? Claro. Lo que nosotros hoy día llamamos amor. Yo creo que si de alguna manera vamos preparados a buscar qué era el eros y qué nos está diciendo Platón, sin duda, en primer lugar, tú descubres la diversidad del eros, pero además descubres la capacidad creativa que tiene Eros. Uh -huh. Y por tanto, Eros está en la base de la cultura, digamos, de la realidad cultural. Pero no solo eso, sino que el Eros está en la base de la vida cotidiana uh -huh. del hombre griego y en la sociedad como política. Porque en este diálogo aparece mucho el tema de la legislación sobre eros uh -huh. que en una parte se, se trata esto como, como digamos como se penaliza que en otras partes no se penaliza tipos de eros uh -huh. entonces todo eso entonces tú empiezas a descubrir que hay elementos tremendamente presentes y pero que además nos dicen de la complejidad del problema y a veces con qué liviandad se habla de este tema. Mm. ¿Eh? Bill Churhan, eh, que es un pensador eh, muy leído por una amiga común nuestra, eh, oh, yeah. un pensador eh, de origen coreano, pero que escribe en alemán, tiene un libro verdad. estupendo que se llama La Agonía de Eros. Su tesis de alguna manera que en nuestra sociedad Eros está agonizando, que eso no es menor. Ya, yeah, claro. eh, Este Eros, el, el, el Eros platónico, está, de, como tú dices, en el sustrato de la cultura finalmente. Claro. ¿no? ¿Te hace algún sentido esa afirmación de Chulján eh, de hace, una ruina de Eros, de que se perdió el Eros tal como lo entendían los griegos? Digamos. Claro, me hace mucho sentido, fíjate. Porque en primer lugar eh, se ha perdido el sentido creativo del Eros. Uh -huh. Y entonces se habla, no sé, de la inclusión y de una serie de cosas. Pero no se habla de, de cómo políticamente la sociedad se puede preparar. Para hacer que Eros, digamos, no se transforme en un problema más uh -huh. o en algo que haya que estar legislando eh, en forma a veces minuciosa acerca de él, sino en, en la base de la creatividad de una cultura. ¿no? Y en realidad, yo diría incluso de la alegría de vivir de una cultura. ¿no? Eso yo creo que, de alguna manera, si uno va con cuidado leyendo, lo va descubriendo. Por eso que en medición edición nueva, no, eh, digamos, yo, no, eh, gran parte se repite, ¿eh? uh -huh. Pero sabes que en realidad trato de, que, de hacer un, pequeños capítulos, como, no como un prólogo pesado, sino que pequeños capítulos eh, preparatorios para que el, le el lector de este libro... Que no es la traducción, ya sí, que es un comentario sobre el banquete, está hecho para los estudiantes. ¿eh? Entonces, pueda, pueda eh, encauzar mejor la lectura. O sea, es la creatividad. ¿eh? Y eh, un pueblo que crea, yo diría, es un pueblo feliz. ¿ya? Porque, porque nosotros somos muy copiones. La ¿no? verdad se dice y yo creo que es verdad. Inauténtico. Claro, es porque nos falta de alguna manera algo que hemos perdido y probablemente este, este coreano eh, descubrió que Occidente se está secando en su... Se está secando, esa es la expresión. Ah, sí, es. No solo la desertificación, eh, sino que la desertificación de Eros, que tal Justamente. vez tanto más grave que la desertificación del mismo planeta, ¿no? Claro. O estén unidas las dos no sé eso ya claro. no, pero está muy bien ¿no ¿Ah? eh, eh, el vino en, en el ah. banquete bueno todo banquete tiene que haber vino pero in vino veritas no claro. a ver háblame de esa el vino y la verdad tú dijiste muy bien el vino y la verdad porque en latín y de ahí viene nuestro in vino veritas no es cierto en el vino la verdad y en griego es Hoy nos cae al ya. Uh -huh. Vino y verdad. Vino y verdad. Uh -huh. ¿No? Entonces, como que van juntas, ¿no? O sea, incluso lo encuentro más interesante, porque es como decir: eh, el vino no nos oculta la verdad, al contrario, nos abre el camino a la verdad. ¿no? De alguna manera, porque el vino representa la abertura. De la mente que se libera de alguna manera de aquellos elementos que le impiden, impiden pensar libremente uh -huh. ¿no? o hablar libremente, como lo hace Fidías uh -huh. que llega borracho y habla libremente. <laughs> Ese es el problema, habla demasiado libremente, pero lo pone Platón, ¿no, ¿verdad? Eh, claro, o sea que, porque entonces ellos primero discuten sobre cuánto vino van a tomar. Porque esto se hizo al día subsiguiente de que Agatón, que es el dueño de casa del donde está el banquete, donde se hizo el banquete, eh, invita a sus amigos y entre ellos a Sócrates para que celebren la primera eh, corona que él recibe en, el, en, la trage en una tragedia. Él, escribe, él es escritor de tragedia y muy importante. De, desgraciadamente se quedan unas 500 líneas nomás y él, después de los tres grandes. Eh, Dramaturgos griegos, él es el cuarto, se considera así. Entonces, eh, él eh, ahí discuten cuánto vino vamos a tomar, porque el día anterior lo dicen en griego así: nos quedamos bautizados en vino. <laughs> claro, en sentido antiguo, bebaptismenon, menor tomaron tanto que que era como quedar bautizado ¿eh? Eh, con agua. ¿eh? Entonces, claro, el, entonces discuten y dicen, vamos a tomar mi vino mesuradamente. Y entonces, porque queremos eh, conversar sobre el amor, el eros. Pero además hacen otra cosa, ¿no? ¿te acuerdas, eh, Cristian, que otros eh, toman dos decisiones, el vino. Y la otra decisión eh, es que, dice Fedro al comienzo, porque ellos elegían en estos banquetes un presidente, un rey del banquete, que cuando lo elegían era un verdadero dictador, sobre todo en lo que respecta al vino. <laughs> mucho, poco. Entonces, están conversando y dicen, ya, vamos a, a tomar poco vino, porque además de haber tomado mucho ayer, eh, Queremos conversar sobre el amor, pero además vamos a echar a las flautistas que están ahí, porque tampoco queremos flautistas acá. Pero unas flautistas que hacían, digamos, eh, tocaban su música mientras ellos conversaban. Así que eso también quedó fuera. ¿eh? Vamos a tener que ir lamentablemente cerrando y abriendo, pero por supuesto que la conversación tiene que continuar. Eh, eh, la república. Eh, estamos en un momento constitucional. Sí. Es bueno reflexionar sobre lo que han pensado los griegos sobre esto. Si tú tuvieras que rescatar algo de aquí eh, que nos pudiera servir, digamos, a pesar de que son sociedades tan distintas, lo que entendemos por república hoy día no sé si es igual a lo que entendían ellos. El concepto de polis es un tipo de comunidad. Que quizás no es lo mismo que nosotros entendemos por polis, política, etc. A ver, pero ¿qué elementos del pensamiento político, por decirlo así, de Platón nos sirven hoy? Y, lo otro, y unido tal vez con esto, que me llama la atención, por lo que leí en tu texto, no alcancé a leerlo rápido en la ahora porque lo recibí Oye, hoy. Oye, sí, si sí, yo traje unas horas atrás nomás. Así eh, que. Claro, le hice una, una lectura veloz, pero es una, pero es una eh, muestra de tu, de tu capacidad para poder ¿ah? <laughs> ver estos problemas tan rápido. Eh, bueno, y entonces, la, la unión entre filosofía y política, ¿cómo están tan indisolublemente unidas filosofía y política? Eh, que hoy día nos parece algo, digamos, extraterrestre, por decirlo de claro, alguna manera, ¿no? Claro. Cuando uno mira la política. Eh, y también cuando uno mira la filosofía. ¿eh? Entonces, sí. me gustaría que me hicieras una reflexión sobre eso. Primero, ¿qué podríamos nosotros recoger? Eh, sin copiar, porque otro tiempo, otro contexto, ¿qué pero, podríamos recoger del pensamiento político de Platón y la relación eh, filosofía-política? Bueno, en primer lugar, ¿no cierto? politía en griego no es verdad, significa constitución, pero antes que eso significa eh, la ciudadanía organizada. Uh -huh. O sea que cuando, y yo creo que eso a veces se olvida los que están preparando constituciones y discutiendo sobre qué hay que hacer con la constitución, uh -huh. Platón nos está diciendo, toda constitución tiene que tener en cuenta que básicamente viene del hecho de que somos ciudadanos, we the people, somos nosotros, ¿no? y que somos una sociedad organizada. Uh -huh. Y queremos organizarla cada cierto tiempo, ponerla al día, no sé, organizarla. Pero es la organización. Pero toda organización tiene que ver con lo básico, mm. ¿no? Con puntos y puntos y puntos que se van mencionando en las constituciones, algunas de estas, ¿no? Mm. Entonces, eh, lo primero rescatable es incluso partiendo de la palabra, ciudadanía, eh, ciudadanos organizados, y de ahí la necesidad en algún momento de escribir los elementos básicos que nos permiten vivir como una sociedad organizada en paz. Y, y eso está claramente presente en esta constitución, como lo primero. Por eso es que hay muy pocas leyes. No hay, hay algunas, como quien dice, leyes orgánicas, básicas. ¿no? Y yo diría, todo parte de, en Platón de algo que le legó Sócrates y por eso que. Aquí habla Sócrates, ¿no es verdad? Porque en el fondo Platón está reconociendo que Sócrates es Sócrates el que inspira todo esto, ¿no? Y yo creo que lo que inspira es justamente que una sociedad verdaderamente organizada es en la cual los seres aprenden a conocerse a sí mismo. Y por tanto... Eh, hay algo previo acá. Han ido aprendiendo a relacionarse entre ellos a la manera como Platón pensaba que los seres humanos se pueden relacionar. Entonces, las, la constitución no es para poner paz a una guerra, sino que simplemente para que la ciudad eh, viva en paz organizada, dentro de un de una sociedad que ha aprendido a dialogar consigo misma por eso que en esta constitución lo más importante de todo es la educación eso es lo que hay que colocar en el centro la ¿No, verdad sí. porque en realidad en el fondo en vez de hacer una constitución debería haber una reorganización de la educación y todos de acuerdo ese escucha te llevaba a una reunión que tuve así ¿Ah, para haber colocado eso en el centro creo que <laughs> eh, y lo otro hoy día hablamos de expertos pero Platón habría colocado filósofos por qué ya. por qué filósofos claro filósofos y política lo que te preguntaba recién sí sí ese, ese es un asunto a mi juicio sumamente interesante y que tanto los filósofos como los políticos abandonaron en algún momento, históricamente, ¿no es verdad? Eh, porque los filósofos se supusieron muy obtusos, no, no se les entiende mucho lo que hablan, uh -huh. y, o hablan para unos pocos, y lo, lo, no, no voy a hablar de los políticos porque yo no, no tengo idea de eso, creo. ¿no? Entonces, hablemos de esto. ¿Qué es lo que nos presenta Platón, creo yo? Es que, eh, porque hay una página que está eh, vista en mi libro Politeia, que es de Platón, de la República, dice, en tanto que los filósofos eh, no gobiernan en las ciudades, y o lo, y, oh, los actuales gobernantes de las ciudades, no se transformen en filósofos, no cesarán los males de la ciudad. Uh -huh. Entonces, uno dice, bueno, este es el planteamiento ideológico, si se quiere, de Platón. Su ideología es que gobiernen los filósofos. Pero uno dice, pero ahora, no, pero es que yo creo que Platón tiene que reducir eso, son diez libros al final, cabo los de Platón, la República, y eh, decir, bueno, lo que yo quiero plantear acá básicamente es algo que va a necesitar varios, muchos años. Mm. Y esos años es, eh, en primer lugar, esa transformación de la educación nos va a permitir, es el camino largo que se llama, porque en realidad en el fondo el camino largo de Platón no era Siracusa, era el plan B. Yo digo, ¿eh? pero el plan A es el camino largo, es decir, varios años que la juventud empiece a prepararse en el plan de estudios de Platón, que es básicamente música, astronomía, digamos, eh, 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 son cuatro, ¿no? Que son la base de la educación, que de alguna manera en los colegios se trata de reproducir, pero está ahora en medio de la maraña de cursos, está como perdida. ¿Para qué es eso? Para aprender que ustedes, los alumnos jóvenes, aprendan a pensar uh -huh. al nivel de la ciencia. Porque la ciencia todavía está dentro de la caverna, uh -huh. que es la ley. O sea que la ciencia es la imagen que tenemos del mundo pero no es la verdad. Por eso es que va cambiando la ciencia. Es una verdad cambiante, que va cambiando a medida que nos llegan nuevos antecedentes del mundo, por decir así. Se mueve más en lo sensible que en lo inteligible. En lo sensible, claro. Uh -huh. Pero entonces, pero así aprenden. El joven aprende a prepararse para lo insensible, para que lo que no se ve, uh -huh. Y entonces al, dice él, a los mejores, a los más capaces, lo vamos a elegir para que estén 15 años más estudiando filosofía, uh -huh. dialéctica, etcétera. Porque por eso es un camino muy largo, ¿te fijas? Entonces dice, entonces, pero él lo ve como en perspectiva. Uh -huh. ¿eh? Y entonces, hasta que, en tanto que no Gobierne, porque tal vez tú lo tenías por ahí, ¿eh? ¿no es cierto? Si, puedes, si quieres puedes leerlo incluso. Eh, eh, o sea que lo que sucedería es que allí el filósofo en el fondo va a ser eh, el mayor experto en política. ¿Por qué? Porque solamente es verdaderamente experto en política el que ha conocido qué es el bien. Fíjense, ¿qué es el bien? Que para Platón es una idea mm. y por tanto algo que hay que prepararse muy largamente para entenderla. Porque es tan importante el bien que cuando uno lo descubre, lo hace bueno a uno. Mm -hmm. Entonces tú tienes seguridad que el filósofo que ha conocido el bien es también bueno y por tanto justo. Mm -hmm. Entonces, el filósofo sería, los filósofos serían los encargados de gobernar la ciudad como quien es el árbitro de la ciudad, uh -huh. no como quien es el primer ministro de algo, uh -huh. sino que el árbitro, es decir, el que da la pauta del bien al interior de la sociedad. Eso que llamamos el bien común política, uh -huh. claro, es una manera de decir, pero... En política siempre tiene que estar el bien como principio fundamental. ¿Cuál es el bien de la ciudad? ¿Cuál es el bien de los ciudadanos? Y a través de eso, Platón descubre qué es la justicia. Fascinante. Querido Oscar, yo te quiero agradecer esta conversación, este recorrido, en que hemos hecho una especie de picoteo, de banquete, de cata, de... Parte de tu vida, de tu trabajo extraordinario. No hablamos, por ejemplo, de la paleografía, bueno, no nos quedó Muy tiempo. bien. De los, el trabajo con los manuscritos. Oscar ha trabajado con manuscritos, el man, un, trabajaste con un manuscrito, el manuscrito más antiguo de Platón lo tuviste entre tus manos. Oh, Eso sí, tienes que contarlo, lo último. Porque ya, muy bien. Compártelo brevemente. Es que, eh, presenté un proyecto, en realidad, esa vez, fíjate, por primera vez, y de única, por supuesto, eh, se presentaron como 45 proyectos. El mío sacó el número uno. Uh -huh. Única, lo digo porque después he fracasado enormemente con ese antiguo Fuentesid, ya, el Anidr. Entonces, eh, me pagaban dentro de esto viaje a París y a Viena, yo lo pedía eso, donde estaban los manuscritos más antiguos que yo estaba estudiando de Platón. Pude ir. Entonces, estuve. Cerca de dos semanas en la Bibliothèque Richelieu de París, donde está el manuscrito más antiguo de Platón que existe en el mundo. Y por supuesto, Platón no, no es el manuscrito de Platón, sino que son copias, copias y copias que se fueron haciendo de los manuscritos verdaderos, primeros de Platón, que tienen un nombre en filología. ¿no? Entonces, eh, en el siglo IX de nuestra era, justamente están los manuscritos primeros que quedan de Platón, el Parisinus. Mm. Entonces me lo entregaban en una caja, yo podía, me lo abrían, pero me entregaban el, el manuscrito, porque los manuscritos vienen eh, 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 como editados, porque son de la época. Pero, pero vienen en cuadernillos uh -huh. y los juntaban uh -huh. en algún momento posterior, claro, por... y entonces quedan como un, como un libro nuestro, uh -huh. pero cuando uno lo abre ve que es muy antiguo, te ya, justamente, entonces era emocionante. ¿Qué sentiste ahí? ¿Cuál fue la emoción? Sí, la yo decía que, que, que impresionante porque no fue fácil, porque me hicieron esperar dos horas el director ahí, el francés ahí dos horas esperándome, porque como diciendo, aquí viene a hacer acá? Entonces, ya cuando me atendió, por supuesto, fuera de la oficina, ¿Mm? eh, eh, menos mal que yo hablo francés y entonces le expliqué que justamente venía a Chile a, a ver estos manuscritos que eran tales y tales, y entonces eh, me dijo: Pero aquí, pero es que hay. Aquí hay una máquina, dijo, para poderla ver en, digamos, digital y no en serie de cosas. Entonces le dije yo, todo eso lo tengo, lo encargué, lo tengo en Chile, porque yo hice los encargos de los manuscritos, eh, digamos, tomados en eh, digitalizado, todo. Se dio cuenta, me dijo, ya me dijo, y me dio por dos semanas inmediatamente un papel ahí para, para que yo pudiera esas dos semanas poder estudiar el manuscrito, o los manuscritos que quisiera estudiar. Fue muy lindo. Y después en Viena también, ¿eh? que están también los manuscritos más antiguos de Platón. También están en Venecia algunos, pero de otros diálogos que yo no los necesitaba, y otros en, el, en la Biblioteca Vaticana, pero están más en el París. En París en Oxford, en la voz de Leyana, en Viena y en Venecia. ¿Es cierto que Platón desconfiaba de la escritura, de la pérdida de la oralidad hacia la escritura, de que se, perde, se pierde algo en lo escrito desde el oral? Yo creo que cuando tú, eh, digamos así, acá entreviste a una amiga nuestra que has mencionado, ¿ah, que en realidad está con nosotros ahora, que nos ha acompañado, eh, lo haría mucho mejor en preguntarle a ella eso. Pero fíjate, el, ese diálogo, que además tiene tres discursos eróticos sobre Eros, uh -huh. extraordinarios, y entonces, pero es un, es un diálogo sobre la retórica, entonces, pero termina con un cuento impresionante de un, de un dios egipcio que fue el que enseñó a la escritura y cómo el mal que nos vino con ella. Porque desde el momento en que las cosas fueron escritas, se empezó a confiar en la escritura y la memoria empezó a perder y por tanto la palabra. Entonces estamos llenos, todo lo, lo entregamos a internet, ahí, todo está ahí. Ahí nos alejamos de y Claro. Ah, de justamente. la música de la memoria, yo también el origen de la poesía. Querido Oscar, vamos a... Agradecerte los lo, lo regalos que nos ha hecho, que son verdaderos tesoros los que has traído, tesoros muy específicos y poco difundidos en nuestra cultura, lamentablemente. Eh, y vamos a abrir para que ustedes hagan todas las preguntas que quieran hacerle al profesor, al maestro Oscar Velázquez. Será un placer, ¿eh? No. Atrévan, con cualquier pregunta. Claro. Si una persona no se inhiban, no les va lo único que no, nos... no, no, no los estamos obligando a preguntar en griego, ni mucho menos. lo único que no los veo muy bien, o sea, veo, alcanzo a ver bien, pero, pero digamos, pero encantado. Díganlo, eh, hablen con toda libertad. Ahí hay una pregunta. Ahí vamos con la primera pregunta. Sí, hola, hola. hola. Gracias. Hola, Oscar, eh, Cristian. Me llamo Guillermo. Eh, Hace poco leía casualmente un pequeño manual de filosofía, digamos, para no especialistas, para cualquier persona que quisiera entender un poco. Y en esa circunstancia me detuve en Platón, casualmente, y leí allí que este, este filósofo, que fue discípulo, ¿no es cierto?, de Sócrates, a los 18 años comenzó a decía esto que he leído, ¿no? A los 18 sí. años comenzó a asistir a las conversaciones de Sócrates en Atenas y lo asistió y fue su muy amigo y discípulo hasta la muerte de Sócrates con la cicuta, en fin, que se describe muy emocionantemente en ese texto, y dice que él fundó la academia. Entonces, en, en, en esta academia, que en el fondo esto, me acordaba esto de todos los jardines que... Buscar pedía para, para la filosofía actual, no en la universidad. Y entonces leí lo siguiente y esa es la pregunta. Que él en esta academia iba citando, porque Sócrates nunca escribió, decía él, o no él, sino que esta, este texto, iba citando las distintas miles de preguntas que hizo Sócrates a su público durante los, no sé, vivió, entiendo que hasta los 70 años. Entonces... Eh, Decía algo que me llamó la atención, que empezó a derivar Platón, a lo mejor uso palabras inadecuadas, ¿no? esta filosofía socrática, y empezó como a meter, valga la, la vulgaridad de la palabra, en los textos o en las conversaciones de Sócrates, eh, ideas de él como extensiones de lo que Sócrates decía. Y allí dice que partió, vamos a decir así, los conceptos de lo que fue posteriormente la filosofía platónica. Pero dice que era, no sé si por pudor o por astucia, no lo sé, no, no se explicaba, le ponía en boca de Sócrates cosas que eran extensiones de él, de los mismos temas. Entonces, es verdad que así comenzó Platón y derivó desde Sócrates, que fue su maestro, a, no, no sé si cambiar, pero a extender, a profundizar. Y al principio tímidamente no lo dijo, mire, yo pienso esto, sino que simplemente se lo puso en boca de Sócrates, es así. Eh, bueno, eh, eh, la, en parte yo diría no es así y sobre todo estoy pensando cada vez más porque ahora estoy, eh, digamos, estoy por terminar un librito que se llama La subversión socrática y que justamente tiene un poco que ver con esta extensión que yo siento que hay que hacer y que algunos ya estudiosos de nuestro tiempo lo han hecho. Eh, están empezando a hacerlo cada vez más, de Sócrates como más influyente en esos diálogos que, tú, que uno está leyendo. Y que hay más palabras de Sócrates, ¿ya? de la que cierta, digamos, los estudiosos desde hace unos, hasta hace unos 30 años decían. ¿eh? ¿Y por qué? Porque han ido descubriendo que en realidad, eh, Sócrates, eh, ¿cuál es la base de este problema que tú planteas? Detrás de esto está que los estudiosos habían llegado a una conclusión que todos aceptamos, incluido yo, que Platón comienza cuando comienza la teoría de las ideas. Y por tanto, buena parte de estos diálogos como la, la República, el Fedro, todo eso, no serían platónicos, que digan, no serían socráticos, porque ahí hay una idea que no es de Sócrates, que es la teoría de las ideas trascendentales, que se llama, ¿no? que son las ideas existiendo en sí mismas, la justicia existiendo en sí misma. Pero resulta que estudiando las cosas y yo mismo lo estoy haciendo no a propósito de este libro que a mí me parece que a Sócrates hay que extenderlo mucho más y por tanto hacerlo llegar fíjate incluso a solamente el Platón comenzaría para mí en este momento estoy pensando no lo podría probar pero eh, empezaría con los diálogos eh, últimos como el sofista, el político, que son diálogos sobre la dialéctica propiamente tal. Entonces, todos los otros diálogos prácticamente en que está Sócrates, el papel de Sócrates sería mucho mayor. Tanto es así que, eh, justamente, estas ideas yo las vi hace dos meses atrás en una conferencia para México, que en realidad va mucha gente porque entran 200 en la, en el, y es una, eh, digamos, pero eh, es la, el, el, eh, entonces hay pues, preguntas y un profesor francés que estaba eh, y, y dijo, eh, me parece muy bien, dijo, porque ahora se habla mucho de la presencia de, la de lo socrático. En la República, por ejemplo. O sea, que muchas ideas de Sócrates estarían en la República y no solamente recordadas por Platón, como tú bien dices, o entre modestia y. Astucia. Astucia. ¿no? Es buena, una buena frase, ¿no es verdad? Así es que. Pero es porque, la, porque eso es lo que llamaríamos la filología. Va reestudiando, poniendo en duda qué es lo que hemos visto, qué pensamos sobre Sócrates y Platón, y entonces eh, habría que irlo ayornando un poco, creo yo, pero, pero eso que leíste era lo, lo ortodoxo, lo común, lo que se creía antes. Sí. Bueno, un poco lo, lo que pasa con Jesús, ¿no? ¿Qué es lo que dijo verdaderamente Jesús y qué fue mediado por los discípulos finalmente en los testamentos? Y hay todo un trabajo ahí filológico también, humanístico, en claro, para entender claro. cuánto es auténticamente lo que dijo Jesús y cuánto es... Eh, invención de los discípulos de cosas que no habría dicho jesús pero que tienen que ver con la experiencia que ellos tuvieron a partir de ahí eh, Claro otro. que ahí hay algo mucho más eh, mucho más firme ¿eh? mm. que se trata de que eh, se han ido descubriendo que hay cierta base para los cuatro evangelios claro, que hay como los... que son pero qué son mm. que llaman la exenta que praxenta las cosas dichas y las cosas hechas. Mm. Y claro, los evangelios son muy simples, son las cosas dichas y hechas, uh -huh. así que hay muy poca interpretación. Te fijas, o sea uh -huh. que si dicen eso, yo creo que están uh -huh. errados en ese aspecto. ¿Te fijas ya? Entonces eh, ahí es distinto, porque justamente no es como el paso de Sócrates a Platón. Uh -huh. Te diga entonces, eh, pero eh, en el caso de, de Sócrates y Platón sigue siendo el problema. ¿Te diga ya? Uh -huh. Pero yo creo que estamos en camino de solucionarlo. Para, eh, incluso yo lo planteo así. Sócrates sería el jefe, el principal eh, creador de la escuela de Atenas, que está constituida por Sócrates, Platón y Aristóteles como las grandes cabezas. Y, por tanto, la presencia de Sócrates está tanto en uno y como en otro, tanto de, de, he llegado a decir, ya lo tengo escrito, así que espero que salgan unos meses más, y es que, que Platón y Aristóteles se repartieron entre sí la herencia de Sócrates. Wow. Uno se quedó con el Platón joven. El Fíjate que he concluido que Aristóteles se queda con el Platón joven. ¿Con el Platón o el Sócrates joven? Perdón, con el Sócrates. Uh -huh. Con el Platón escrito, joven. Es uh -huh. que es Sócrates, uh -huh. Y Platón se quedó con el Sócrates, con, así, con el Sócrates claro. ¿no? Wow, Eso es un giro copernicano, ¿ah? ¿eh? Es un cambio tremendo. Yo no sé. ¿Otra pregunta? Por favor. Muchas gracias ah. por la oportunidad. Usted hablaba eh, que son siete los maestros. Bueno, lo expone el libro. Eh, el, el banquete, que son siete los maestros que llegan hacia la sabiduría, a la búsqueda del héroe a través de la sabiduría. El siete es un número místico para occidente y para oriente. Siete son los chakras. Siete es el grado de maestría en la masonería, por ejemplo. Lo mismo eh, al séptimo día, el Génesis habla del séptimo día como el día de donde eh, Dios descansa. Siente que hay... ¿Hay algo más de solo la casuística en este número para esta, este descubrimiento del eros a través de estos siete grandes maestros? Bueno, yo creo que eh, su pregunta es muy pertinente porque Platón hizo tres viajes de regular suerte, fortuna, al sur de Italia y a Sicilia, que era donde se podía aprender. Eh, digamos así a el, el estudio propiamente de, del filósofo de las matemáticas, ¿no verdad? De, Pitágora. de Pitágoras. O sea, él fue a estudiar Pitágoras y la tradición pitagórica, porque no, Pitágoras es casi un nombre mítico, pero es la tradición pitagórica viva que estaba en Italia, en sur de Italia. Había, había reyes filósofos, por decir así, había eh, eh, gobernantes eh, eh, pitagóricos. Entonces ahí aprendió, igual en Sicilia, donde estaban los pitagóricos. ¿eh? Mira. Por tanto, y ese libro pitagórico es el Timeo de Platón que yo tengo traducido ahí. Del que no pudimos hablar porque eso no, eso no, no fue claro. el tiempo. Pero justamente, el o sea, es muy pertinente, o sea, hay elementos pitagóricos que incluso nosotros no estamos, porque sabemos poco, ¿no verdad? Sobre qué era Pitágoras y lo pitagórico. Pero sin duda, sí. Otra pregunta, ahí, ahí atrás. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la excelente conversación, diálogo. Sí, eh, yo fui alumno suyo en filosofía en algún momento que estudié por ahí, pero no terminé. Magnífico. Año 92. Magnífico. Sí. Yeah, y, y, y lo que quería preguntarle era, que en el fondo, yo hice un, un viaje, en el fondo, desde el primero medio, que mi profesor era Francisco Sazo. De, de, ¿El, de, ¿El de, Pancho de, Sazo? El Pancho, claro. Sí, filosó, y profesor, que me llevó a, a entrar en este, en este mundo y, y en una búsqueda muy profunda, pero que finalmente después me alejé y, y fue quedando como algo que, me, que no, me, no me encontré, en el fondo. Muy pero bien. la pregunta que, que tengo es, porque ahora hicimos un, un colegio junto con algunos amigos, es cómo llevar la filosofía a la, a la escuela, al colegio, de manera que esto que estamos viendo ahora, que es tan relevante en la política, en la sociedad, en las relaciones, eh, se, se plasme en, lo, en los jóvenes. Eh, cómo, cómo, ¿Cuál sería ese, esa manera de, 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 que, haga, de que se plasme? Claro, claro. Eh, fíjate, puede haber varias maneras, yo creo, una puede ser eligiendo textos que de alguna manera te permitan, de filósofos, ¿no? y por supuesto tomando en cuenta también a Platón y digamos, a, a filósofos antiguos, pero sin desdeñar ningún filósofo, ¿no, de, pero con esa, eh, hacer más filosofía, en base a ciertos textos básicos que tú, fundamentales, que tú has elegido para enseñar lo que quieres el enseñar. Un poco eh, que la filosofía no se transforme en una especie de lista de cosas, no verdad? De, de puntos que deben ser tratados sí o sí, sino que más bien eh, que te permitan a ti poder decir, por, por, por así decir, y reproducir lo que para mí cada vez me parece más atrayente. Que esta cuerda, hay una en Platón, la sinusía en Sócrates. Sinusía es reunión de diálogo. sin con-estar. Un estar con. ¿Ya? Entonces, la sinusía, entonces que tú quizá, por supuesto, tú diriges el, el curso, tú lo... Eh, como quien dice, lo guías a través de, la, de, la, de los textos que vas enseñando, pero que te permite, sin perderte en la maraña de la conversación que va para cualquier lado, eh, te permite establecer un diálogo con tus propios alumnos y que vayan entendiendo en la práctica qué es la filosofía. ¿sí? ¿Ya? Yo creo que podría ser una manera concreta, práctica, ¿no? ¿Eh? Sí, que... Y, eh, porque probablemente, es decir, no es cierto, sin duda que tú, tú ya habías entendido desde que estudiaste filosofía que la filosofía tiene que ver mucho con la realidad de la vida, ¿no? Y que a veces nosotros, los que enseñamos filosofía, la queremos encasillar en una especie de, de, de especialidad, ¿no? Es verdad, incluso profesión, ¿eh? Porque ahora hablas de filósofo y en realidad yo no me pondría nunca en una tarjeta filósofo, ¿verdad? como sería un sociólogo o algo así. Porque, porque siento que no me eso no me lo dio la universidad como tal. en una No, no, no es una profesión. Claro, es ¿no, verdad. Así que yo creo que tienes una cosa muy honor, honorable, muy noble que hacer. Porque tienes que enseñar algo que es superior a una ciencia. No es una ciencia la filosofía, ¿sí? y, sino que es algo, o sea, es una ciencia, pero lo cierto de la sabiduría, algo superior. ¿sí? Gracias, Oscar. ¿Había otra pregunta? Las últimas preguntas por un tema de tiempo y de... Sí, ahí hay una pregunta. Ahí hay una pregunta. Ah, claro. Hola, muchas gracias. Gracias. Gracias por la muy grata conversación. Quería hacer una pregunta porque... Eh, Siempre se ha comentado que, bueno, todos somos herederos de algo, de una tradición, de una cultura, una historia. Neruda decía cierto, somos la suma de muchos otros. Y Platón, en ese sentido también, por lo que he leído algunas cosas, eh, también es heredero de ciertos pensadores, ciertas escuelas. Se mencionó los pitagóricos, pero también está Heráclito, está Parménides, eh, Anaxágora, también los presocráticos, el mismo Sócrates, obviamente. Y en torno a los pitagóricos me llama mucho la atención que estos también eh, devienen de las corrientes órficas. Y hay mucho del orfismo en el pitagorismo y por lo tanto también uno podría decir que hay elementos del orfismo y del pitagorismo evidentemente en Platón. Y eso me hace pensar en qué tan ligado está Occidente, ya que estamos hablando de los padres de nuestra cultura occidental, qué tan ligado está Occidente a Oriente, qué tan hermanos somos. ¿Y qué es en ese sentido lo propio de Occidente y que los, nos diferencia de Oriente? Muy bien, muy, muy buena pregunta, muy bien planteada. La verdad es que ese Oriente del cual tú hablas parece que era. Bueno, hay profesores que yo conozco que, que han dado conferencias maravillosas, español uno, que sobre la relación. De la filosofía órfico o el pensamiento órfico pitagórico con Platón. ¿ya? Pero eh, lo que tú dices, primero, el, la relación Oriente-Occidente. Fíjate, yo creo, vanamente yo he tratado de ver si hay relación con Oriente en el sentido verdaderamente oriental, ¿no? como es Irán, la India, etc. Pero parece que no. Si es que hubo, hubo algo muy tenue, pero de dónde viene? Si viene, viene los órficos, ¿no es cierto? ¿Y de dónde vienen? Pero estos son de las, digamos, por decir así, de regiones que más bien están muy cerca de Grecia, que están, eh, en, por decir, en el mapa actual, un poco más allá de la costa jónia, digamos así, de Turquía, y que están mirando al mar. Al, 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 ¿cómo se llama el mar? El Ponto Exino, ¿eh? el, el famoso, eh, eh, el mar de. Va, donde, donde está Ucrania ahora, ¿no es verdad? El Mar Negro, ¿no? Sí. O sea que ellos no son tan lejos de, en el oriente. ¿eh? Ellos están relacionados de alguna manera con, con eh, ¿no es cierto? Con el imperio persa, es verdad, ¿no es verdad? Pero probablemente vinieron de allá, pero pasaron a Occidente a través de ese tamiz, ¿verdad? que es toda esa región que está, digamos, mirando hacia el Mar muerto, al Negro. ¿verdad? Entonces, pero ¿qué llegó de ahí? ¿No es cierto? Lo órfico y pitagórico, en ese sentido, que era una teoría sobre el alma, la inmortalidad del alma, por ejemplo, que era, según los estudiosos, totalmente eh, ajena a la mentalidad griega. Pero eso llegó entonces a través de estos pensadores a Platón, justamente, claro. Y Platón es prácticamente el primero entre los filósofos griegos que defiende la existencia probablemente del alma y su mortalidad, su vida futura, etc. ¿Ya? O sea que hay lo que llaman también elementos religiosos digamos que entran eh, y que esto pasó, parece, también muy rápido a través de los pitagóricos, porque se, ha, se habla incluso órfico pitagórico ¿verdad? Entonces llegaron muy fuerte al sur de Italia y a Sicilia, antes de, de llegar a la, propiamente a la Grecia, que, pero Platón recibió, ¿eh? recibió eso. ¿eh? Entonces la, la relación viene y es muy fuerte. Y, y yo creo que está por hacer esa historia, ¿no? ¿Eh? En buena medida. Eh. Bueno, yo creo que vamos a agradecer a Oscar su entrega, su, su energía, su, su, su pasión que nos ha transmitido su saber. Agradecerle a todos ustedes habernos acompañado en esta conversación bajo el volcán. Démosle un aplauso al profesor Velázquez por estar acá. Gracias. Gracias. Yo creo que es nuestra alma la que aplaudo. Muchas gracias, Oscar. Y muchas gracias a todos por habernos acompañado, como diría Rambo, de alma a alma, en esta tarde aquí, bajo el volcán.